Al menos 15 barrios resultaron afectados por las inundaciones que se han presentado en los dos últimos días en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Estos son aguas negras, aguas contaminadas, están bajando por toda la principal del comercio de Quintanares, por toda la parte de atrás del comando de policía, hacia el conjunto, los conjuntos de Terra Grande. Está bajando demasiada agua de la parte alta de la montaña de Cazuca. Fuertes aguaceros tienen en vilo a comerciantes y habitantes de estos sectores por cuenta de las inundaciones y el represamiento de agua, tanto en viviendas como en establecimientos comerciales. Un llamado a la alcaldía de Soacha para que por favor nos colabore, porque en estos impuestos tan caros que están llegando, como para que no nos hagan valer nuestros derechos aquí en el barrio, para que nos colaboren, por favor, simplemente le pedimos colaboración de que no se nos vuelvan a inundar nuestras casas. El colapso de la red de alcantarillado generó que las aguas se acumularan y formaran caudalosos arroyos, los cuales arrastraron arena, tierra, piedras y basuras desde la parte alta de la montaña. El problema es crítico también en la montaña, allá hay casas que también pueden estar en riesgo, el agua es demasiado alta, ya aquí cuando llega se aposa y está subiendo más o menos casi medio metro el nivel del agua, de aguas contaminadas se está resumiendo a las casas. El agua que descendió se acumuló en los barrios que quedan en la falda de la montaña, haciendo intransitables las vías y dejando atrapados a decenas de vehículos. Que la gente tampoco colabora con las basuras, sacan la basura el día que no es, entonces eso también es molesto, porque eso viene desde arriba, desde la loma, claro, allá llueve duro y allá se empieza a bajar todo ese barrial. ¿Qué estamos haciendo? Sacándole la tierra a la loma, y la loma se nos va a venir. Si estos señores, como el alcalde, como el gobernador, repito, no hacen las obras, estamos obligados. En conjuntos residenciales y viviendas, los sifones se rebosaron, acumulando aguas negras y obligando a las familias a pasar la noche y parte de la madrugada tratando de rescatar sus pertenencias. Anoche nos dio las 12 de la noche sacando barro, así como lo ve su merced. Y toda la casa, el primer piso se inunda. Y a nosotros el alcalde no nos atiende, no nos ayuda, no nos colabora. Tanto las vías pavimentadas como las que son en trocha terminaron bajo una capa de barro y escombros. En estos barrios de Soacha de por sí no es que las vías estén en muy buen estado. Sin embargo, la presencia de lodo, de rocas y de basura complica aún más la movilidad. Los vehículos tienen serias dificultades para transitar por estas calles cada vez que cae un fuerte aguacero. 6:26 de la mañana, seguimiento en Arriba Bogotá, y saludamos a esta hora al periodista Edwin Zúa. Él se encuentra ya en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en los barrios que están ubicados muy cerca a la autopista sur en la falda de la montaña, los que en las últimas horas recibieron estos arroyos que iniciaron en la parte alta de estas lomas. Edwin, muy buenos días, ¿cuál es el panorama a esta hora? Nos reportan los habitantes que no solo son viviendas y apartamentos, sino incluso conjuntos residenciales los que están afectados. Hola, ¿qué tal? Leo, saludo cordial. Ahora sí hay que decir literalmente, si por allá donde usted estaba anoche, esta madrugada, llueve, pues por acá en la parte baja, muy bien, como usted le decía, a mí cerca de la autopista sur, pues no escampa. Y mire la afectación, lleno de barro totalmente. Algunas personas que se abstienen de sacar, por ejemplo, esas motocicletas, teniendo en cuenta la dificultad y el riesgo, porque este piso está muy resbaloso, teniendo en cuenta la cantidad de barro. Por fortuna, hasta esta hora de la mañana, pues logró menguar el agua, ya no hay inundación, pero sí quedan los estragos, la afectación para los vehículos y los parqueaderos en este punto. Estamos en uno de los conjuntos residenciales de 4, por lo menos, afectados. Hay 620 apartamentos aquí y las personas, pues, la dificultad para poder llegar hasta sus viviendas a descansar. Estamos con la administradora del conjunto Los Cerezos, Angélica, muy buenos días. ¿Qué les ha tocado hacer a ustedes y cuál ha sido la afectación? Buenos días, Edwin, ¿cómo está? Bueno, resulta que nosotros tenemos el problema de cada vez que llueve, debido a las fuertes lluvias, el agua que viene de Ciudadela, que baja de Ciudadela Sucre, pues se nos está filtrando acá y está desembocando en el conjunto. Esto ocasiona que nuestros vehículos acá de los propietarios presenten ciertas inundaciones
Tenemos a varios vecinos acá en la comunidad de los primeros pisos que también sufren este tipo de inundación. Y sumémosle a eso, pues que tenemos, nosotros lindamos con la quebrada Tibanica, que está aquí a nuestro alrededor y no está canalizada. Entonces, realmente somos uno de los muchos conjuntos aquí en San Mateo, en el sector de Soacha, que están sufriendo este tema de filtraciones de agua debido a la ola de las fuertes lluvias. Afectación no solo en los parqueaderos, no solo en las calles aledañas, está dañando el pavimento, pero también dentro de los conjuntos, ¿no? Dentro de los mismos apartamentos, sobre todo el primer piso. Sí, claro, acá pues como podemos ver los parqueaderos completamente llenos de lodo, también cuando llueve pues el nivel sube y se pueden entrar las aguas a los primeros pisos. Entonces pues es complicado, no es simplemente acá que nos vemos afectados 624 apartamentos, sino pues en los conjuntos aledaños también, las vías también de acceso también se colapsan, entonces pues no hay paso cuando llueve. Vamos a preguntarle a las personas qué es lo que les ha tocado hacer. Ustedes con escoba en mano todo el tiempo porque viven en un primer piso, ¿cuál ha sido su afectación? Pues nosotros siempre que llueve, o sea, y más si es de noche, no podemos dormir por estar pensando en qué momento el agua se nos va a meter a los primeros pisos. Con las otras vecinas salimos y estamos siempre en los primeros pisos, pendiente que si llega alguien con carro porque se nos mete el agua a los primeros pisos. Nos toca estar ahí, eso es una zozobra porque no podemos dormir. Los niños que están en vacaciones en este momento, imposible dejarlos salir, corren el riesgo de que se caigan, se resbalen acá. Exacto, los niños nos toca tenerlos dentro de la casa sin dejarlos salir porque también se nos inundan los parques, o sea, todo, y a la administradora le toca pues a todos los vehículos darle como paso por la otra puerta para que sea más, porque por acá qué día no pudimos dormir porque se nos metía el agua, apenas pasa un carro, todos los apartamentos se nos inundan. Bueno, Leonardo, llamable televidente, nosotros también hablamos con otro vocero de la parte alta de donde usted estuvo, reiteramos anoche y esta madrugada con el equipo técnico y periodístico del Noctámbulo. Es Gustavo Barreto, uno de los líderes de la comuna número 4. Esto nos dijo por la preocupación desde la parte de arriba. Esos aguaceros pues vienen a desembocar a este lado. Esto nos dijo este líder de la comuna 4. Ya se activó la emergencia, ya está bombero, ya está gestión de riesgo de Soacha colaborándonos, pero hacemos un llamado a la gobernación y a la nación para que nos ayuden porque las emergencias de Soacha son demasiadas y no alcanza la municipalidad a cubrir todas estas emergencias. Claro, y también consultamos a las autoridades competentes. La misma comunidad dicen que el municipio pues les ha colaborado, pero no dan abasto. Por eso, como ustedes lo escuchaban y bien, están pidiendo pues ayuda al departamento de Cundinamarca, a las autoridades y al gobierno nacional. Asimismo, pues consultamos a la directora de gestión y riesgo del municipio de Soacha, quien dijo lo siguiente. Hasta el momento hemos tenido puntos críticos con afectaciones en viviendas, propiedad horizontal y demás, en las cuales son pérdidas materiales que nos duele como tan a nosotros como habitantes. Sin embargo, la recomendación es por favor no arrojar basuras, denos el reporte constante. Por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo del Cuerpo de Bomberos se amplía el plan de contingencia y el protocolo de respuestas, en el cual hacemos las adecuaciones junto con servicios públicos, es el mantenimiento constante a el alcantarillado por medio de Bactor junto con las empresas externas que nos brindan el servicio de acueducto y alcantarillado. Siguen ustedes pidiendo la ayuda al municipio constantemente, ellos ya no dan abasto prácticamente con el cuerpo oficial de bomberos en la parte alta, en la parte baja, en todo lado del municipio. ¿Cuál es la idea a continuación? Reiteramos nuevamente el llamado a las autoridades competentes, al gobierno departamental, a la alcaldía municipal de Soacha, porque vienen y nos hacen pañitos de agua. En noviembre pasamos un derecho de petición, vino bioambiental, pero traen un Bactor al caño y ya, eso es todo. Necesitamos algo que nos dé la solución. Realmente. Y preocupados porque los aguaceros van a continuar. Sí, las fuertes lluvias van a continuar y nosotros vamos a seguir aquí estancados, vamos a seguir con la problemática. Entonces, por favor, sí pedimos la colaboración del gobierno departamental. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Acá los habitantes, reiteramos, de tan solo uno de al menos unos 4 conjuntos residenciales. Cada conjunto residencial alberga por lo menos 620, 630 apartamentos. La cantidad de familias impresionantes que viven en estos sectores y que se están viendo afectadas por esta nueva ola invernal aquí en el municipio de Soacha. Es todo por ahora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.